Para empezar, les presentamos algunos de los jerseys oficiales que estarán usando los equipos en la Copa del Mundo. Una vez que se conozcan todos, tal vez hagamos otro video. Y al final, el balón oficial de la Copa del Mundo Rusia 2018. El primer balón que Adidas creó para la Copa del Mundo fue el del Mundial México 70, primer mundial televisado, el cual llevó por nombre Telstar. Este Telstar original es uno de los balones más icónicos de todos los tiempos y uno que cambió el diseño de los balones de fútbol para siempre. Fue el primero en decorarse con paneles blancos y negros para destacarse en los televisores blanco y negro de aquella época. El balón oficial para la Copa del Mundo Rusia 2018 es llamado Telstar 18. Es una reinvención del modelo clásico con un toque moderno y con la última tecnología, sin dejar de ser fiel al modelo original. Es un balón que rinde homenaje al primero que fue creado por la marca alemana para la Copa del Mundo. El nombre del Telstar original es una combinación de las palabras televisión y estrella. El balón es una estrella de este deporte. Casi 50 años después, Telstar 18 presenta una cubierta nueva, alta tecnología y hecho con materiales sustentables y respetuosos con el medio ambiente, con un empaque reciclable. Cuenta con 6 paneles con bordes largos adheridos por un proceso que usa altas temperaturas. Esto le da una mejor estabilidad en el aire, además de acercarse más a la circunferencia perfecta. Ha sido probado por 600 jugadores en 12 países. El diseño pixeleado representa el mundo digital. La principal novedad en el Telstar 18 es la inclusión de un chip con la tecnología de comunicación de campo cercano que le permitirá al usuario una interesante interacción. El chip NFC permitirá a los aficionados interactuar con el balón usando un teléfono inteligente. Para ello deberán acercar sus dispositivos al balón y se abrirá automáticamente un sitio web.
Entre otros contenidos, se podrá acceder a una serie de retos que se actualizarán regularmente y permitirán al usuario entrar en una competencia con otras personas alrededor del mundo. El registro se realizará vinculándose con una cuenta de Instagram. El primer reto ya está activo y entre los premios que se pueden ganar está el de viajar a Rusia y disfrutar del Mundial en vivo. El chip solo estará en los balones oficiales, no en las réplicas. El balón oficial tiene un costo aproximado a los $190. ¿Qué tal este balón? ¿Te gustó? ¿Lo comprarás para acceder a los retos y posiblemente ganar un viaje a Rusia?